Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, comenzamos tu lectura. Vamos a ver tema economía, vamos a ver trabajo y vamos a ver tema sentimental. Primero vamos a empezar por las personas que no tenéis ninguna relación de pareja. Vale. Vas a empezar a cambiar tu situación actual. Tu situación actual va a cambiar, pero va a cambiar por los pasos que tú empieces a dar. Claro está. Si nos mantenemos quietecitos haciendo siempre las mismas cosas, pocos cambios vamos a tener. Te viene una prosperidad, pero esta prosperidad viene acompañada de los movimientos que tú hagas. Porque tú, en el momento que empieces a hacer una planificación de lo que tú quieres conseguir, de donde lo que tú quieres lograr, donde tú quieres estar, las cosas se empiezan a dar, pero hay que dar los pasos, hay que ponerse en marcha, hay que ponerse en movimiento y todo va a salir como tú esperas que salgan, pero esta prosperidad llega cuando te pongas en marcha. Te esperan cosas muy buenas, pero ya te estoy diciendo, poniéndose en marcha. Tienes que dejar atrás preocupaciones innecesarias que estás teniendo en estos momentos. Esas preocupaciones no te sirven para nada, no solucionas nada, no arreglas nada. Así que las preocupaciones innecesarias se dejan aparcadas, porque eso solamente las preocupaciones es un signo muy claro de que no tienes confianza en ti misma ni en ti mismo. En el momento que tú dejes esas preocupaciones, vas a sentirte libre, te vas a liberar y vas a poder tener claridad para tomar decisiones y modificar tu situación actual. Muchos estáis o vais a empezar una formación o bien dentro de la empresa del trabajo donde estáis o en un nuevo trabajo os dan esa formación que necesitáis para el desempeño de ese puesto. Vas a tener que afrontar muchos retos, pero vas a tener ayuda, no vas a estar solo, no vas a estar sola. Vas a tener personas a tu lado que te van a ayudar en esos retos que se van a presentar. Vas a tener siempre personas que te van a ayudar para salir adelante y para hacer cosas nuevas y diferentes. Bueno, y ahora vemos tema sentimental. Tema sentimental. Vale. Tu situación igualmente, tu situación actual va a cambiar. Va a cambiar, pero también va a depender de tu actitud, de tu forma de pensar. No olvidemos que como es dentro, es afuera. Todo conforme estamos por dentro y lo que pensamos, se lo vemos en nuestro mundo externo. Digamos que se manifiesta en nuestro exterior. Viene cosas nuevas, pero ahora estás atravesando un momento complicado, un momento complicado. Vienen, suerte, sorpresas. Hay un viaje de por medio. No sé si es que tienes que hacer un viaje para conocer a alguien, pero hay un viaje de por medio. Hay una persona que se va a mostrar contigo muy, muy cariñosa, muy romántica, muy amorosa. Y es como que vas a tener suerte con esta persona. Las cosas se van a dar. Se van a dar al lado de esta persona. Va a haber mucha comunicación. Va a haber bastante comunicación. Una comunicación rápida. Puede que también te inviten a un evento. Vayas a un sitio. Te inviten a ir a algún sitio donde hay mucha gente. Y en ese sitio puede que tú conozcas a esta persona. Porque tú te vas a juntar con otras personas. Vais a ir a sitios donde hay eventos o mucha gente, y ahí es donde a lo mejor puedes empezar a comunicarte con una persona. Bueno, y ahora vamos a ver igualmente para las personas que tienen una relación de pareja, vamos a ver cómo está el tema economía y trabajo, y luego tema sentimental. Tema trabajo.
La economía viento en popa. La economía muy, muy, muy bien. En el terreno profesional te dicen que confíes más en ti y que te hagas valer. Que te hagas valer. Y te vas a ver rodeada de abundancia, rodeado de bienestar y haciendo muchas cosas y dándote muchos caprichos y comprándote cosas que te parecieron que en la vida ibas a conseguir y que eso no estaba dentro de tu alcance y lo vas a conseguir y vas a comprarte muchos caprichos, te vas a dar caprichos y te vas a comprar muchas cosas porque te digo que empiezas en una dinámica que las cosas se van a empezar a dar. No te preocupes tanto, no estés tan preocupado, no estés tan preocupada, ¿eh? Te esperan cosas buenísimas y haz siempre lo que sientas que es correcto para ti, ¿eh? Aquí hablan y dicen la luz al final del túnel. Empieza a suspirar con alivio porque las cosas empiezan a darse. Hay traslado también o un viaje por temas de trabajo. Algunos tenéis que viajar por el tema de trabajo. Y ahora vamos a ver tema sentimental. Tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver. Vale. Hay bastante bienestar, de abundancia y hay muchas cosas, pero aquí algo se va a cortar, algo se va a terminar. Vamos a ver qué es esto que se termina. Vale. Puede que se termine esta. A ver, vamos a concretar un poquito más. A ver, para muchos puede que se termine una situación un poco de incertidumbre, que no sé qué es lo que piensa mi pareja de mí, qué planes tiene en conjunto los dos para el futuro, nunca habla, nunca habla en conjunto sobre la relación. Vale, esto va a haber aquí un corte y va a haber un cambio. Va a haber un cambio porque va a haber como un inicio, ¿eh? De mejoría bastante en la relación. Digamos que la relación va a pasar a ser una relación más de compromiso, más de pareja, más de alianza. No van a faltar las contrariedades, no van a faltar los obstáculos en el camino de la pareja, ¿eh? Vais a tener que recorrer todavía un camino un poquito difícil y complicado en esta relación. Pero es el inicio de una relación que va a venir a consolidarse y a quedarse en el tiempo. La persona que está a tu lado es una persona fiel, es una persona confiable, que puedes confiar en esta persona. Esta persona no te está engañando, no te está mintiendo, tú sabes todo acerca de la vida de esta persona, no te está ocultando nada. Sí que es verdad que habrá obstáculos en el camino en vuestra relación hasta que esto se llegue a consolidar, pero es una relación que va a variar, y va a arrancar a ser más una relación formal de compromiso de pareja y se va a quedar esta relación enraizada en el tiempo. En el tiempo. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.